עכשיו אני רוצה להציג את שמעון עמית, טרה שמעון עמית. נעים מאוד. מה הטמפרטורה שם למעלה אצלך? וואלה זו טמפרטורה ריבה. תודה רבה, דניאל. Él me ha escogido para estar con ustedes hoy. Yo, esta es la primera primer vez que yo estoy aquí en la congregación de Peniel después de 25 años. Una vez estuve como sustituto en la, en la escuela de Peniel con Benjamín. Pero han pasado mucho tiempo. Yo sé que también me he encontrado la congregación de Peniel en otro lugar. Yo vengo desde Jerusalén, desde la congregación de Itzak David. Entonces también tienen muchos saludos muy fuertes y calurosos desde Jerusalén. Primero que todo, vamos a poner la presentación, el nombre del de mensaje de hoy, son los lazos de los lazos, yo quiero decir primero que todo algo sobre la, sobre la traducción, la traducción en nuestra congregación no hay traducción, así que para, así que para mí es la primera, segunda o tercera vez incluso en la que yo estoy aquí dando la palabra y me están traduciendo lo que estoy diciendo, así que gracias. Si sí, yo hablo muy rápido, entonces sí si sí, sí, yo hablo muy rápido pues yo puedo entonces aquí okay. culpar a mi amigo esto está dentro del de libro de de eclesiástico Eclesiastes, perdón, es uno de los libros más diferentes que hay de cualquier de, de todos los libros que estamos acostumbrados a leer hay a quienes lo llaman que es un tipo de eh, libro yo, filosófico. Yo creo que en este libro hay un mensaje espiritual muy importante, muy que nosotros estamos llamados a entenderlo y, y, y aprenderlo también hoy. Pero yo antes de esto quiero contarles sobre una tierra muy, muy, muy perfecta. Una, una tierra que se, se encuentra sobre la tierra sobre sobre el mundo es un, una tierra donde hay diversión solo hay alegría Ustedes van a ver personas solo sonriendo en ese lugar. Ustedes van a ver allá danzas y, y canciones y van a ver mucha belleza. Van a ver eh, castillos hermosos, van a ver casas hermosas y perfectas. Y lo que es especial de esta tierra es que las personas allá son muy, muy perfectas. Eso no importa cuál es su edad, ellos son perfectos, todo su esplendor. No tienen enfermedades. Y les voy a relevar un secreto, ellos no mueren. Ellos viven por siempre en esa tierra. Es una tierra que se encuentra aquí sobre la tierra. Entonces, yo no quiero. <ion up> Yo no quiero dejarlos en presión, intención. Esto se <�esis> <occurs> llama Disneyland. La tierra que le estoy hablando Disneyland. se llama Disneyland אז אני אגיד לכם ואתם פשוט תעבירו, כן אפשר להעביר לה. אוקיי, לא משנה, היו לי כמה, בינתיים כמה תמונות שם של דיסנילנד. יש שם רכבות הרים. דיסנילנד שלא היה לגריה, יש שם אבובים. יש ספינות פיראטים. Yes, oh, rak oh, solo hay alegría. Ustedes van a ver que Mickey Mouse solo está oh, eh, sonriendo. Ah, miren, gracias. Van a ver que todo es hermoso. Y les dije ya que había vida eterna, ¿no? ¿verdad? Les había dicho. Ustedes saben que Mickey Mouse Nunca muere. Ahora yo les quiero preguntar a quién yo he convencido sobre esta tierra. Y yo quiero decirles, no levanten la mano si ustedes fueron convencidos. Pero, pero yo creo que no fuimos convencidos debido a que nosotros somos viejos, somos ancianos. Pero si ustedes, pero si ustedes le, le muestran esta historia y le cuentan esta historia a, una, a un niño de tres años, yo estoy convencido 100% de que él va a comprar esta historia. El entendimiento de un niño pequeño no es tan desarrollado ni tan eh, tan eh, listo para poder entender eh, y poder entender la diferencia entre la realidad y Ahora lo que no es real. Ahora nosotros podemos ir a la siguiente ah, okay, presentación. Okay, okay. Sabes, Pueden ver, he tomado algunas fotos a la fauna que hay allá en eh, Disneyland. אתם יכולים לראות כאן היפופוטאם ששמים בתוך האגם אתם יכולים לראות איש שעומד מאחורי התחפושת אתם יכולים לראות איש שעומד מאחורי התחפושת אתם יכולים לראות איש שעומד מאחורי התחפושת אתם יכולים לראות שלפעמים דברים בדיסנילנד משתבשים גם Se utiliza. Ustedes ven aquí que la cabeza de este burro se ha caído y también pueden ver una, un tren. Entonces, ustedes ya entendieron. Ya entendieron. Y yo voy a volver una y otra vez a estas eh, imágenes de Disneyland, pero. Pero primero que todo, vamos a hablar. Sobre Eclesiastés. Ah, Vamos a hablar bien. sobre Eclesiastés. Primero que yo quiero preguntar the es qué es Eclesiastés. Es la, la siguiente presentación. Este nombre no es tan, eh, en hebreo no es tan, eh, no es tan claro. Y en el primer capítulo de Eclesiastés, versículo 1, nos cuenta. Y en el capítulo 1, versículo 16, Entonces, está escrito: Está escrito, hablé yo en mi corazón diciendo: de aquí que yo he sido engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. O sea que el primer versículo dice que era el hijo de David, y el segundo versículo, el 16, Dice que era la persona más eh, sabia del mundo. And, ve, katuv, y en el versículo 7 eh, dice, katuv, y en el versículo eh, 7 de del capítulo 2, de el... dice lo siguiente. Dice que también compré siervos y siervas y tuve siervos. O sea, quiere decir que era una mujer, un hombre muy rico también en toda la historia, de toda la historia. Todo, la persona que cumple con todas estas condiciones es el rey Salomón. ¿Qué se nos está contando en el libro de Eclesiastés? El libro de Eclesiastés nos habla sobre todo sobre las búsquedas. Eclesiastés busca la utopía, busca la perfección. Y la intención de la utopía es que busca un, un una tierra perfecta, que todo está perfecto, algo ideal qué cosas eclesiastés le cuenta se cuenta a sí mismo la primera cosa que él busca es la justicia y también demuestra que quien es justo es bueno y quien no lo es pues es mal es el mal también busca una experiencia una expectativa que la persona que busca la justicia pues va a vivir con descanso y con alegría. Y Ecclesiastes también busca una... Eh, que, que, se, que él se pueda alegrar y disfrutar de su, de su trabajo. Que las felicidades y las eh, deleites... Se, lo, lo puedan eh, llenar. Ecclesiastes que quería que recordáramos a este hombre justo y perfecto. Ecclesiastes invierte todo lo que tenía en esta visión, invierte su riqueza, su tiempo. Tenía mucho dinero en las manos y nosotros vamos a ver esto a continuación. Él invirtió todo lo que tenía en su poder para poder llegar a esto, a la perfección. Pero la Desafortunadamente, lo que tenía Eclesiastés era que en Eclesiastés capítulo 1, versículo 14, está escrito, dice, miré todas las cosas, todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción. De espíritu. World that is Buscaba un hombre, pero <inaudible> eh, era falta de, 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 de creencia. Este está la intención de la vanidad. Esta palabra vanidad aparece muchas veces en el libro de Y <inaudible> להפיניסיון דסטה פלאורה נועסונה טונטריה. משהו סתמי או בלי תועלת. לא לא כלופונס כון אספקטטיבו. הביטוי ראות רוח זה אומר להתחבר אל הרוח. וזו איזושהי אידיאה של הרוח, או להסתכל אחרי הרוח, זה רצון שווא, שאיפה בלתי מעשית לרדוף אחרי הרוח. es un querer de ir detrás del espíritu nosotros sabemos que ninguno de nosotros puede tomar agarrar el espíritu porque no tiene expectativa no, no se puede dónde es que eclesiastés busca este, eh, esta frase <coughs> se encuentra en el libro de Eclesiastés <coughs> muchas <tose> veces, en, en, en el libro de Eclesiastés y también debajo de la tierra, <coughs> del cielo, <coughs> se encuentra tres veces en el libro de Eclesiastés <coughs> y son, <coughs> son frases que vuelven well y vuelven well y vuelven well well en sí mismas en este libro. <coughs> <Si> tenemos <coughs> que poner <coughs> <a la de> <tose> atención. <tose> 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 Y Ecclesiastes busca el fruto debajo del de cielo, o sea, en la tierra, no el arriba del cielo. Él busca todas sus respuestas aquí en la tierra. Y por tanto, cuando nosotros queremos sacar conclusiones de todo lo que estamos leyendo, nosotros debemos entender que ellos estaban entendiendo las cosas y sacando sus conclusiones si nosotros estuviésemos viviendo en este mundo. Entonces ya dije que Eclesiastés hizo todo. ¿Y qué es lo que Eclesiastés hizo para poder sacar estas conclusiones tan importantes también? No spared, y también dije que Eclesiastés no okay. se ahorró nada, sino que invirtió <inaudible> todo. Eclesiastés también era lleno de eh, nah, sabiduría. <inaudible> Nosotros y podemos Kuhelet ver Eclesiastés capítulo 1, desde el 12 hasta el 15. <inaudible> está escrito. <inaudible> ונתתי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים. הוא עניין רע, נתן אלוהים לפני האדם, לענות בו. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל ורעות רוח. מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar la sabiduría sobre todo lo que se hace bajo el cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miren todas las obras que hacen debajo del sol y aquí todos ello en vanidad y aflicción de espíritu. Shlomo estaba lleno de sabiduría. Y también él estaba esperando que por medio de esta de esta sabiduría él podía llegar a una que por medio de él él de esto él pudiese encontrar la respuesta y la el significado de la vida. Y este pensamiento es muy parecido a lo de los griegos. Los filósofos de los griegos. <coughs> debido a que Salomón estaba de, en Grecia. <coughs> Perdón, Sa Sa pa Saúl estaba allá. Esto <coughs> es una historia <coughs> que está en Hechos de en los, los Apóstoles. Y él <coughs> dice que <coughs> se había encontrado <coughs> con unos cuantos <tose> filósofos <tose> eh, <tose> griegos. <tose> y que los habían <tose> eh, <tose> invitado allá al monte.

שרק כך יבוא צדק חברתי וחופש אמיתי. אז כמו שאמרתי, זאת חשיבה שמאוד דומה לפחות באספקט הזה לחשיבה הסטורית. נשאלת השאלה מאין קיבל Y la pregunta es: ¿será que Salomón o el predicador eclesiastés recibió toda la sabiduría que buscaba? La respuesta, por supuesto, es por medio de Dios, porque cualquier sabiduría es entregada por Dios. Por supuesto que hay sabiduría también de los demonios y de este mundo y de potestades. Pero, Pero el predicador recibió la sabiduría de Dios porque él la pidió de Dios. Si ustedes saben la historia de él, al principio él pidió sabiduría y no y no riqueza y Dios le dio las dos cosas tanto riqueza como sabiduría Este hombre Salomón era tan tan sabio que él podía ir hasta Jerusalén y todas las personas iban detrás de él, iban hasta Jerusalén simplemente para escucharlo por lo sabio que era porque está escrito que eh, Salomón era la persona más sabia que había en el mundo y también de todos los que habían venido antes de él y nosotros también conocemos la historia de la reina Dvash que vino a buscar a examinar la sabiduría de Salomón Salomón era diferente en su generación prodigy, but... y era un hombre maravilloso. De... Y Salomón sabía que había unas uh, unas uh, desventajas en la sabiduría. Un... Por ejemplo, él ve que él le daba esta, esta, esta sabiduría le daba mucha, mucha ventaja en la parte militar. Entonces, si también tu enemigo era más fuerte que tú, también lo podías vencer por medio de la sabiduría. Eso fue algo que descubrió Salomón. La sabiduría también te podía dar un poco de lujo. Eh, ¿se puede ser que un hombre eh, inteligente se pueda esconder en una ciudad, pero él puede, por medio de su sabiduría, escapar de todos los soldados enemigos. Él también encontró que la sabiduría puede ser algo muy bueno para nuestros trabajos. Entonces, Él encontró en la sabiduría que era algo la eficiencia para el trabajo. Así que hay muchas ventajas para la sabiduría. Pero también el predicador encontró desventajas muy, muy grandes en la sabiduría. La sabiduría puede añadirte ira. Como nosotros conocemos en este mundo, nosotros podemos estar más y más tristes y no más, más y más felices. El conocimiento nos añade y el, el saber de los problemas que tiene este mundo. El predicador también encontró en la sabiduría que te puede dar el conocimiento de que nadie, de que el que muere es eh, olvidado. Y yo voy a leer ahora en Eclesiastés capítulo 2 versículos 15 al 17. אני אז יותר ודיברתי בליבי שזה הבל, כי אין זיכרון לחכם עם הכסיל לעולם, ושכבר הימים הבאים הכל נשכח, ואיך ימות החכם עם הכסיל. Porque ni, el, y ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Entonces, Ustedes saben que también nosotros, hoy nos dicen mucho que la vanidad y todo este eh, conocimiento nos puede quitar la humanidad. Tenemos que construirnos para nosotros una justicia política y una, una, una justicia social. Nosotros estamos en una constante eh, búsqueda de, de unas soluciones para estos problemas sociales. A a y a esto es como los historias y estos filósofos griegos que entendieron que la sabiduría solo venía pero, pero pero la palabra de dios no nos cuenta esto la palabra de dios no nos dice que de allá vendrá la solución de la sabiduría sino que hay un problema mucho más profundo en el corazón del, del, del hombre y ese problema se llama pecado. Y la solución al pecado es la palabra de Dios, es Dios. ¿Y qué con nosotros? Yo quiero preguntarnos en esta etapa. Yo quiero examinar nuestra entrada, nuestra reacción de cada uno frente a la sabiduría. La primera cosa es la sabiduría de forma general. Y la segunda cosa es sobre la sabiduría teológica. Entonces la primera es una, una sabiduría un poco más general en, dentro del mundo. Y la segunda es una sabiduría y un conocimiento dentro de la palabra de Dios. שאול כותב בקורינטים א' ח' 1. - סאול אסקריבה עם קורינטיוס. קפיטולו אוצ'ו ורסיקולו אונו. - הוא כותב שם ואני קצת תלשתי את הפסוק הזה, קראתי אותו לשתיים. - לא, 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 אדיו וזיזון דוס, קפיטולו. - כתוב דעת מביאה לידי גאווה, אך אהבה בונה. - פרימרה קורינטיוס אוצ'ו אונו. Corintia, la, mucho... la pregunta mía para, de, todo en, uno en, para, para todos nosotros es sobre qué línea to, nuestras vidas están girando. Ustedes saben que el mundo gira sobre una órbita determinada y esa y esa y ese esa si rotación nos da la vida debido a que va rotando alrededor del sol. Este versículo nos dice que hay dos líneas de, de tiempo en el cual nosotros podemos vivir. ¿Cuál es mi foco? Si mi línea es una línea de conocimiento, entonces mi carrera y mis estudios es más importante que cualquier cosa, que cualquier otra cosa. Pero si mi vida está alrededor de la línea del amor, entonces para mí el conocimiento es algo mediano o del medio, pero no es lo importante, no es la meta. Cada uno de nosotros debe examinar sobre qué línea está girando su vida. Entonces la segunda cosa que yo quiero examinar aquí es la línea teológica, la, el conocimiento teológico o si se puede decir entre paréntesis el conocimiento de Dios. Y vamos a continuar adelante. Yo primero que todo es importante para mí enfatizar de que el conocimiento de Dios es, son cosas buenas. En Romanos 2 capítulo eh, en Romanos capítulo 10 versículo 2 dice lo siguiente de Está escrito porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y en Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6. 6. ותשכח תורת אלוהיך, אשכח בניך גם אני. אז אנחנו לא דוחים את הדעת ואת החוכמה. זה מגיע לדבר אלוהים. זה כל כך חמור בין אלוהים שעם ישראל שכח את מצוותיו. Esto es muy conocido que el pueblo de Israel olvidó que Dios olvidó sus, sus, sus promesas. Cuando dice que tú olvidaste a tus hijos Todos los padres deben de examinar su corazón en este en esta etapa, nuestro amor hacia Dios se puede contradecir con ese amor que podemos sentir o pueden sentir ustedes los padres hacia sus hijos. No se puede olvidar del conocimiento de Dios porque después... Pero en contraste con esto también la palabra de Dios nos eh, advierte sobre un conocimiento que es mecánico y, y esto está en Isaías capítulo 29. Isaías 29. Estos fueron los versículos que Jesús utilizó contra los אלא נגד ההנהגה היהודית של זמנו. כתוב, ויאמר אדוני, יען כי ניגש העם הזה, בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו רחק ממני, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא, ואבדה חוכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandato de hombres que se ha sido enseñado. Por tanto, de aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo por un prodigio grande y espantoso. Aquí nosotros podemos ver el problema entre... entre

pero de forma muy irónica nosotros podemos entender que estos eran los hebreos de esta época. Dios fue el que puso esta ceguera sobre los ojos de ellos. Porque está escrito perecerá la sabiduría de sus sabios, está está eh, diciendo pero aquí hay un tipo de enseñanza teológica que es muy grande, pero aún el corazón no está completo. ¿Cuál fue la conclusión del predicador cuando él examinó esta sabiduría? La la Está escrito en Eclesiastes 1:17. Y dediqué, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Pero la sabiduría no nos va a añadir vida en el próximo mundo. Nosotros sabemos que solo por la creencia y nuestra fe en Jesús el Mesías nosotros podemos recibir la vida eterna. Y a veces está escrito que Dios escoge a las personas más sencillas de este mundo. Y no a los más avanzados y los más sabios. La segunda cosa que Eclesiastés investigó y eh, examinó es en la sabiduría. Inves, sí, él eh, invirtió mucho tiempo en אין לסאו יוריאלוס פלסריס. איסטס קריטו אין אקלסיסטס דוס דל קוואטרלונסי. הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, נתתי לי עשיתי לי גנות ופרדסים, ונתתי בהם כל פרי. עשיתי לי מים, להשקות מהם יער צומח עצים. קניתי עבדים ושפחות ובני בית היה לי. גם מקנה בקר הרבה היה לי, מכל שהיו בירושלים. כנסתי לי גם כסף וזהב וסגולות מלכים והמדינות. עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני אדם, שידות, סליחה, שידה ושידות, וגידלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים. אף חכמתי אף חוכמתי עמדה לי. וכל אשר שאלו עיניי, לא עצרתי לא מהם, לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלי, וזה היה חלקי מכל עמלי. Engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres. No hay nada que el predicador que, que Salomón no. Tuvo. Dice que nada fue deleite para mi corazón. Esto se llama la vida buena. Estas personas que tuvieron este pensamiento filosófico, que creyeron que la felicidad iban a venir por medio del de oro y la plata, de la riqueza. Pleasure. אז לגבי האושר של שלמה, היו, הוא היה מקבל מנחות של, כתוב של 666 כיכרי זהב כל שנה. Y רק a... לשם השוואה, כאשר בני ישראל היו במדבר, כואנדו אל פולו ישראל אסתם אל דסיירטו שלו פארקו פרארר, אתם זוכרים שהם השוואים חצי שקל que... כדי לבנות את המשכן. כרפרטיירון שלו Medio cheque para poder hacer una Kikar, pero allá hicieron más o menos 100 y hacían 660 cada año. Tenía un, eh, un castillo muy lujoso, un templo muy lujoso, tenía un eh, trono de, de rey. Y el oro, el oro físico que nosotros conocemos ahora, el, los billetes, no, 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 no eh, valían nada debido a la inflación. Y en, en, la, 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 en la comida del rey ellos decían que mataban más o menos 300 vacas para poder hacer el banquete. Y también 100 en ovejas. Y así mismo... Todos los días, todos los días. Y tenía 300 mujeres y 300 concubinas también. Y son cosas que, por ejemplo, Dios eh, advirtió a los reyes no hacer. También en el. אבל אז בפסוק 11 כתוב, ופניתי אני. כשקהלת סיים את כל עבודתו, כשהוא הגיע לסוף, שלמה פנה אחורה והוא הביט בכל העושר ובכל התענוגות שהוא צבר לעצמו. Salomón se va hacia atrás y pierde todo lo que había hecho y que había invertido y todo lo que había ganado. Y entonces, ¿cuál fue? ¿Y cuál fue la, la conclusión de, de Salomón? Dice que la vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo era vanidad. Invertir todo tu vida en este mundo. Y todo tu vida y todo tu ser invertir todo lo que tienes en este mundo y llegar hasta ese momento en la vida en el que te das cuenta de que eso no valía nada que has eh, desperdiciado todas tus fuerzas tus esfuerzos esto que el predicador aprendió fue una clase muy importante sobre las cosas materiales y aquí nosotros también nosotros debemos de preguntar y qué con nosotros ustedes saben que también en mi tiempo dios cambió, eh, israel cambió su, su cara <supra> Por ejemplo, ahora ya se puede comprar todo <supra> tipo de clases de, de Botnim. De, <supra> de, de sí. Antes, en mi tiempo, no habían todas estas clases de. de, europeo, de Israel se ha vuelto en un, en un país muy rico. <supra> La materialidad nos llena a, to, a todos nosotros desde todas las direcciones, pero nosotros debemos de tener cuidado con esto. Nosotros debemos de escuchar las mismas palabras del predicador que nos advierte de eclesiastés, porque era la persona más, más del mundo, fuera de Jesús, por, por supuesto, pero toda su vida él la invirtió en nada. Salomón invirtió toda su vida en nada. La pregunta que quiero hacerles hoy. ¿Será que el mundo te ha, eh, te ha convencido de que tiene algo para darte? Nosotros no podemos ser como los niños que les podemos contar sobre el Disneyland. Y ellos quisieran irse a vivir allá. Nosotros debemos de ser mucho más inteligentes y mucho más sabios y muchos más ancianos en esta parte. Nosotros debemos de escuchar lo que Jesús nos está diciendo y lo que nos está enseñando. En Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21 está escrito. Mateo...

Esté vuestro tesoro allí también está vuestro corazón. Disneyland es el mundo donde nuestros niños quisieran ir a vivir. Para nosotros los, para nosotros, los más mayores no creemos en esto, pero nosotros debemos de tener cuidado, porque Jesús nos dice aquí. Que este mundo es como Disneyland, más o menos. Está escrito que todo está basado en fuego. Todo va a ser consumido. No hay nada de este mundo que nosotros vayan, vayamos a tener y a coger para el próximo mundo. Miren a la derecha y de a la izquierda, y también adelante y atrás nuestras vidas, nuestras eh, familias, nuestra congregación. Esta es nuestra oportunidad. Es allá donde tenemos que invertir. Y esto, por supuesto, es mucho más allá de las recompensas que el Señor nos dé. Pero la herencia más grande que nosotros vamos a tener va a ser Dios mismo que no estemos allá en los cielos y digamos dónde está mi villa mi villa que nosotros podamos ir y pedirle al rostro de dios siempre la tercera cosa que el predicador ganó fue trabajar Está escrito en el capítulo 2, y versículo 11. Está escrito, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y aquí que tú eras vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y antes de que yo vaya a decir lo que yo quiero decir... Ay, אני רוצה להגיד שזה לא בדיוק מסר לעצלנים. זה מסר בשביל אלה שחושבים שעבודה בעולם תביא להצלחה ולנחת. זה מסר שהוא דווקא למצליחנים בעבודה. אולי הם מטפסים במעלה דרגות הסמכות בעבודה. Eh, trepando y trepando en muchos en, en, or sus, or en, la, en, en el nivel <tose de, <tose de trabajo. <tose> <tose> este mensaje <coughs> es para aquellos que están, tienen una, una, una <coughs> intención más como que son están más en su trabajo que <coughs> en sus <tose> familias. <tose> En el capítulo 4, versículo 4 está escrito, he visto asimismo sí que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. La envidia puede ser, digamos, un obstáculo, el obstáculo más grande en un trabajo. Entonces, mientras nosotros creemos que estamos trabajando de forma. De, con, ex, con éxito Dios nos está viendo y Dios está viendo que nosotros simplemente queremos ser mejor que los demás y eso es lo que nos está parando, deteniendo yo soy el más diligente en el trabajo yo soy el que recibí esa, ese, ese, ese premio yo puedo ser mejor que él y por supuesto el peligro más grande en la envidia es que nos puede llevar a entregarnos más a nuestro lugar de trabajo que a nuestra familia. Ese es el gran peligro. Está escrito en Marcos capítulo 8 versículos 36 al 37. Qué es lo que el predicador podía ganar si va a perder todo su su alma. Qué pasará si él pierde a su familia, su congregación y pierda a Dios. Que no se vaya a meter más en su trabajo y no pase más tiempo en la congregación y, y con su familia. Fachal. Esto hay algo Betz, muy sabio 16? 16? que eh, Ecclesiastes escribe y está en el capítulo 3, okay, el capítulo 3 versículos desde, desde el 13 y el 14. al 14. Y también y también que es donde Dios man. que todo hombre come y beba y goce el bien de toda su labor he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo As, hace Lord, Dios can... O sea que trabajar sí. Debes de proveer a tu familia. Nosotros estamos llamados a hacer esto. Debemos de hacerlo. Pero nuestro trabajo puede convertirse en un dios en nuestras vidas. Dices de que debes de disfrutar de lo que, de tu trabajo obviamente. Pero también está escrito que Dios construyó un balance y cuando nosotros pasamos ese equilibrio también, también Jesús nos dice que nosotros debemos de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Escribí aquí dos conclusiones. La primera, la primera si tengo muy tiempo y la segunda es si tengo más tiempo. Entonces yo veo que tengo bastante tiempo, así que ustedes van a recibir dos, dos eh, conclusiones. Al final de tiempo, al final de cuentas lo que el predicador hizo lo tomó en sus manos y él descubrió que en este mundo la utopía es una mentira, o sea, sí, la, la perfección, que la I... algo que es ideal no existe. Y Disneyland eh... es simplemente una mentira, no es una realidad. Y no es ni la riqueza, ni toda esa herencia que él hizo. Nada de estas cosas le dio a él el descanso ni la alegría que él tanto anhelaba. Él descubrió que en este mundo todo es vanidad de vanidades. Pero dentro de todo este libro tan sabio, los últimos dos versículos que Eclesiastés escribe nos da una conclusión muy importante para nuestras vidas. Sí, Está escrito en Eclesiastés 12, versículos 3 y, 2 y... 3 y 14. <coughs> Esta es su conclusión. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El predicador... En, entendió y, y vio, encontró la expectativa. <muchas> Al final él encontró esta expectativa después de que él hubiese desperdiciado todo. Y él nos entrega y nos deja su conclusión para que nosotros podamos ser advertidos. <muchas> el, el temor a Dios. Es, son, son nuestros no mandamientos y no tenemos nada que agregarle a esto. Sí, Pónganse en los zapatos del de predicador de Salomón. Él llegó al final de su competencia en su vida y con todo lo que él invirtió en su vida, solo para encontrar que no tenía algo en su vida que se había quedado ha con nada. Y la única cosa importante era algo que él había dejado, que era amar a Dios por encima de todas las cosas. Salomón eh, caminó hasta el final. ואם אנחנו לא הולכים בדרך הזאת, ייתכן, ואנחנו מתפתים ללכת בדרך הזאת. נוסטרו נועמוס פרסטה קמינו, נוסטרו זה סתם, או זה יועמוס פרסטה קמינו? דרך של תקוות שווא. איזו דרך קמינו דה אספרנסה? זוהי דרך שמטרתה למצוא תכלית בחיים האלה. איזו דרך קמינו אין קונטרר? קהלת הדרך שם, וחזר אלינו לגלות את מה שהוא מצא שם. Entonces, Salomón fue por todo este camino y llegó hasta el final simplemente para descubrir y darnos a nosotros a entender lo que él había concluido. Ustedes saben esa leyenda que hay de lo de. Eh, lo, cuando. Ustedes saben esa, ese, eso de. El, el arco iris, que al final del arco iris se supone que hay una, una olla con mucho oro. Así que yo nunca he podido descubrir que es. Ah, que hay al final del de arco iris. Pero el predicador sí lo descubrió. Podemos continuar. Ustedes saben que en Jerusalén, en la antigua ciudad, hay muchos, muchas, muchas, eh, muchas tiendas para los turistas. Y está escrito en esta. Y él fue por este camino y él se sostuvo con eh, esto. Y él llegó hasta esa calle de los eh, turistas en Jerusalén. Y él volvió con esta camisa que ustedes ven allí. Es todo lo que tenía. El predicador tenía menos que esto. Ten, la vanidad de vanidades He es nada. Será que para nosotros es eh, es lógico tener más de lo que tenía Salomón teniendo menos en este momento? Este es el fin del de libro lepea, de Eclesiastés. Eclesiastés o Salomón, la, salomón la, tuvo mucho más de lo que nosotros pudiésemos el, tener el, algún el, día, el, pero él no ganó el, nada el, con esto. La, no, a filu, la, chauv, Está prohibido pensar que nosotros podamos llegar a una riqueza tan grande como la que Salomón llegó. Y por tanto, nosotros, yo entiendo que Dios puso este libro dentro de la palabra de Dios para poder advertirnos antes que nosotros nos vayamos por el camino amplio que lleva a la perdición. Dios puso un... Un, una advertencia quien estuvo antes de ti se fue por allá y ese es tu testimonio lean lo que Salomón tiene para decir y escuchen él lo tuvo todo y no ganó nada con eso en juan primera de juan capítulo 2 primera de juan capítulo 2 15 a 17 יהושע אומר, eh, סליחה, יוחנן eh, אומר, אל תאהבו את העולם, אף לא את מה שבעולם. איש אם יאהב את העולם, אין בו אהבת אלוהים. כי כל אשר בעולם, תאוות בשרים, תאוות העיניים וגאוות הנכסים. לא מן האב הוא, כי אם מן העולם, והעולם עובר עם תאוותיו, אך העושה את רצון אלוהים עומד לעד. נועם איס מונדו, ניאלס קוזס, כסטנן אסטה מונדו, שאלגונו אוהם מונדו, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en él, en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ustedes ven, aquí ven un, un tema de amor al Padre, un tema de guardar los mandamientos de Dios. Está escrito que todo el que hace la voluntad de Dios, entonces nosotros podemos entender que esta es la misma conclusión a la cual Salomón llegó, el predicador llegó, nosotros no podemos amar este mundo. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Hay un, un mundo mucho mejor frente Utopia a nosotros. De hay una utopía que está en camino. <laughs> y yo quiero llegar con ustedes ahora a mi segunda conclusión. <laughs> y yo quiero hablar sobre esa utopía próxima que va a haber. <laughs> y para esto hay dos versículos que yo quiero leer un poco largos, pero primero que todo. את הפסוקים הבאים, eh, אני רוצה להדגיש שהעולם הזה בקלות יכול להסיח את דעתנו מן העולם הבא שיבוא. ג'וקיירו, דארנט אדרדק אסטה מונדו, פאסיל מנטה פואדה אירסה, אלא אינטדימיינטו, אל פרוקסימום מונדו. ובשביל זה אני רוצה לקרוא משמות ווו, ששת תשע. פראייסטו ג'וקיירו לאר אלו כסטאן, אקסודו, קפיטולו, סייס, ברסיקולוס דל סייס, אל נואמי. Éxodo 6, okay. 6. Nosotros ya hemos celebrado 6. la fiesta de Pesach, la salida de Egipto. Y eso es lo que está escrito. Dios manda a Moisés, al pueblo de Israel, está escrito. אני כל הזמן חושב שיש תרגום, אבל כן, אני אקרא, אסיים לקרוא, ואחרי זה מרדכי יקרא. לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והי... והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי ונתתי אותה לכם מורשה, אני אדוני. פורטנטו דירס... אגבל משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. פורטנטו דירס אלוה שיחוס בישראל, ג'ו שוי כהובה, ג'ו אוסקרד דוואקו... las tareas pesadas de Egipto y os liberaré de la servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vuestros y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios para que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob y yo os daré por heredad. Yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. El pueblo, el pueblo de Israel estaba en una tierra de perdición y Dios los quería eh, sacar de allá. Y para, poderles, y para poderles dar una esperanza, Dios quería anunciarles esa buena tierra que tenía preparado, preparada para ellos. Pero a pesar de toda esta esperanza, cuando Moisés llegó a anunciarles al pueblo, las está escrito que las personas no le escucharon debido a todas estas cosas que ellos estaban viviendo en la tierra donde vivían en Egipto. Y esto, estas dificultades que tenía el pueblo de israel, les tapó el entendimiento y los ojos de esa buena que tierra Yeshua que había. Y Jesús también advirtió sobre esto. Nosotros estamos en una situación muy parecida. Nosotros podemos estar muy ocupados en este mundo con nuestras ocupaciones, con nuestro trabajo. Nosotros podemos estar muy ocupados o con preocupaciones o también con éxito de este mundo. Pero nosotros, entonces, cada vez que estamos ocupados también, olvidamos esa buena tierra que Dios tiene para nosotros. Ustedes pueden abrir en Hebreos capítulo 11. Estos son los versículos favoritos del Nuevo Testamento. הוא היה מאוד אוהב לדבר על ירושלים החדשה. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: כתוב בי"א בשפה המשפט 16). בעודם מחזיקים באמונה מתו כל אלה בלי שהשיגו את הדברים המובטחים, ואולם ראו אותם מרחוק וקידמו אותם בברכה כשהם כי זרים וגולים הם בארץ. הן המדברים כך מצהירים שהם מבקשים להם ארץ מושב. ואילו כיוונו דעתם על הארץ ההיא אשר יצאו ממנה, סליחה, ואילו כיוונו דעתם על הארץ ההיא אשר יצאו ממנה, היה להם זמן לשוב אליה, אך עתה נחשפים הם לטובה ממנה, לארץ מושב שממית. לכן לא בוש בהם האלוהים להיקרא אלוהיהם, שהרי הכין להם עיר. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque se ha apartado. Una ciudad. Disney. Disney fue entendida como una ciudad utópica. Um, y el predicador quiso crear una utopía. Nosotros a, a veces también intentamos crear una, una ciudad utópica. Y por tanto las palabras son muy duras. <muchas> y nosotros nos ocupamos de este mundo. Pero... Pero nosotros debemos de dejar atrás todo lo que hay en este mundo y mirar hacia adelante. Mirar y observar a esa ciudad que Dios ha preparado para nosotros. תכליתנו, שמחתנו ותקוותנו היא בארץ המחודשת שתבוא ולא בארץ הזאת. נוסטר, נוסטר ארנסיה, נוסטרה פליסידד, נוסטר קיסינו, אין לה פרוקסימה תירה. כמו שאמרתי לכם, אלוהים כן מכין לנו אוטופיה. עושה, דיו סינול בה הקריאר הוא לאוטופיה, עושה, הוא אלגו פרפקטו. לא יהיה שם אף צער. נועה ורדיה נאה דאורו. זאת השמחה. Esa es la alegría. Esa es nuestra herencia. Y esto es lo contrario de ese mundo dañado y podrido que el predicador encontró. Así que vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, nosotros seamos gracias por tu palabra. Gracias Señor porque nosotros podemos aprender de las eh, cosas, de los éxitos, pero también de las fallas de aquellos que no estaban dame, antes Adon, de nosotros. Gracias eshel, Señor por abez, la promesa chad, chadasha, de esta chadasha. tierra nueva y de esta nueva ciudad que vendrá. Adon, Señor, nosotros queremos ver y dirigir nuestros ojos hacia esa Adon. ciudad. Nosotros nos queremos enfocar en ti, Señor. Que tú seas nuestra herencia verdadera, Señor. Oh, Señor, ayuda a cada uno de nosotros a entrarse más en ti. Ayúdanos a sacar, a quitar todo lo de este mundo y a todas las eh, dificultades y problemas. Solo en tu presencia podremos hacer esto. Gracias a ti, en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Amén.